Esta clase está destinada para el Colegio Doctor José María Sobral, el curso de sexto quinta, la especialidad es turismo, la materia se llama economía. Mi nombre es María Eugenia Sombra, soy de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Bienvenidos a nuestra tercera clase de economía. Suscríbete a mi canal. Así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases. Los objetivos de la clase son repasar las fracciones, repasar los números decimales, las centésimas y las milésimas y calcular el costo de oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con un repaso sobre las fracciones. Normalmente se les llama fracciones o quebrados. Las fracciones es una palabra que proviene del latín, de la palabra fractus, fractio y onis, que significa quebrado o roto. La fracción es una cantidad dividida entre otra cantidad. Partes de una fracción. Las fracciones tienen dos partes. La primera parte es el numerador y la segunda parte es el denominador. El numerador indica cuántas partes tomamos del entero y el denominador indica en cuántas partes se divide el entero. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de un cuarto. Ahí está el entero dividido en cuatro pedacitos. El denominador dice que está dividido en cuatro y tomamos un pedacito que está pintado color durazno. En esta filmina hay más ejemplos. Fíjense que tenemos un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Repasamos decimales. Hoy vamos a repasar los decimales. Vamos a repasar lo que es una décima. Miren, ahí tenemos 1 sobre 10 equivale a 0,1. Si uno divide 1 dividido 10, a 1 no le puedo sacar 10. Entonces ponemos 0, a 10 le puedo sacar 10. Entonces 10 dividido 10, 1, resto 0. Y fíjense que tenemos unos cuadritos, tenemos 10 cuadritos, hay 9 cuadros pintados de azul y un cuadrito pintado de amarillo, que es la parte que yo tomé de este entero, ¿sí? Tomé un cuadrito de 10 cuadritos en total, entonces eso es una décima. Además, tenemos que recordar que para indicar la parte decimal se puede usar un apóstrofe. Yo podría escribir 0 apóstrofe 1 o podría escribir 0,1 o 0,1. Las tres posibilidades son válidas. Decimales. En esta tabla vamos a ver cómo crecen los números decimales, ya que cuando aprendamos a calcular el costo de oportunidad, yo les voy a preguntar cuál es el costo de oportunidad más bajo. Bueno, arrancamos acá con una décima, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, cinco décimas, seis décimas, siete décimas, ocho décimas, nueve décimas, un entero. Una centésima es cuando tenemos un entero que está dividido en 100 pedacitos y solamente tomamos uno. 1 sobre 100
Si yo hago la división, 1 dividido 100, al 1 no le puedo sacar 100, pongo un 0, una coma, al 10 no le puedo sacar 100, entonces coloco otro 0, a 100 le puedo sacar 100, así que me queda 1, 0,01, resto 0. Repasamos centésimas. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro de forma ascendente para ver cómo van aumentando las centésimas. Estamos sumando una centésima más otra centésima. Fíjense que tenemos, donde dice 0,01, eso se lee una centésima. Si yo sumara una centésima más otra centésima, te da 0,02, que serían, se lee 2 centésimas, 3 centésimas, 4 centésimas, 5 centésimas, 6 centésimas, 7 centésimas, 8 centésimas, 9 centésimas, 1 décima. Milésimas. Imagínense que el choclo que está a la izquierda tiene 1.000 granos de maíz. Si yo tomara un grano de maíz, tendría una milésima. Una milésima está representada en fracciones, 1/1000. Si uno realiza la división de 1 dividido 1.000, nos da 0,001 milésimas. En el próximo cuadro vamos a repasar las milésimas. ¿Sí? Tenemos un cuadro ascendente de milésimas. Vamos a arrancar con 0,001, una milésima. Si le sumamos una milésima, tenemos 0,002, 2 milésimas. Después tenemos 3 milésimas, 4 milésimas, 5 milésimas, 6 milésimas, 7 milésimas, 8 milésimas, 9 milésimas y tenemos una centésima. Mire los siguientes números e indique cuál es el menor. Acá tenemos dos números, 0,1 y 0,01. Para acordarnos cómo es esto de ¿cuál es el menor? Yo tengo que fijarme cuál está más dividido, ¿sí? Para ver cuál es el más chiquito. Entonces ahí le puse la unidad, ¿sí? La unidad sería como la parte entera. Y después tenemos una coma, la décima, la centésima y la milésima. Entonces yo lo que tengo que hacer es ubicar esos números. 0,1. Vamos a ver. Número 0,1 dice 0 enteros y al costado, a la derecha, tiene una décima. Y vamos a ver el otro. El otro número es 0,01. Si ¿sí? Yo tengo 0 enteros, tendría 0 décimas y una centésima. Entonces, ¿cuál está más dividido? Yo sé que una décima estaba dividido en 10 pedacitos y una centésima estaba dividido en 100 pedacitos. Entonces, ¿cuál de los dos es más pequeño? Entonces, el coeficiente más pequeño es 0,01, o sea que es una centésima. Indique el menor coeficiente. Aquí tenemos un ejemplo entre 0,1 y 0,01. Ahí les dejo unas tablas como ejemplo para que les ayude, ¿sí? Ahí está la parte entera, la parte decimal, las centésimas y las milésimas. Entonces lo que hacemos es acomodamos los números en esta tabla, la parte entera 0 enteros y una décima. Y después tenemos en el otro ejemplo 0,01, la parte entera es 0 y las décimas 0 décimas, 0 centésimas, una milésima. ¿Cuál es más pequeño de los dos? Bueno, ahí les dejo el ejercicio más o menos armadito para que ustedes lo piensen. Y después les dejo dos ejercicios más. El ejercicio 1, que es 0,02 y 0,2. Lo que tienen que hacer es acomódenlo. Esta tabla les va a ayudar para ver cuál es más pequeña.
Sí, ustedes tienen que decirme cuál es el coeficiente menor. Y en el otro ejercicio tienen entre 0.01 y 0.001. Las tablas les van a ayudar mucho para que puedan elegir el menor coeficiente. Y esto nos va a servir para trabajar el costo de oportunidad. Ustedes, cuando calculen el costo de oportunidad, van a tener que indicarme cuál es el menor. Y esto les ayuda un poco para elegir correctamente. Ejemplo de costo de oportunidad. Vamos a retomar la historia de Robinson Crusoe. Recordemos que Robinson Crusoe fue un náufrago que llegó a una isla y tuvo que sobrevivir solo. Y él en esta isla tenía 8 horas de sol, ¿sí? Y tiene esta siguiente tabla de producción. Él, cuando llegó a la isla, después de encontrar agua dulce, tuvo dos problemas: o se come o se viste. Y él tiene 8 horas de sol para trabajar entre producir trigo y producir algodón. Resulta que cuando él destina 0 horas para producir trigo, produce 0 de trigo. Cuando él destina 4 horas de sol, él obtiene 10 unidades de trigo. Y cuando él destina 8 horas para producir trigo, obtiene 20 unidades de trigo. Mientras que cuando él destina 0 horas para producir algodón, obtiene 0 de algodón. Cuando él destina 4 horas de sol, él obtiene una unidad de algodón. Y cuando él destina 0 horas para algodón, él obtiene 0 unidades de algodón. Fíjense que las horas de sol es un factor constante y yo tengo que distribuirlo, ¿sí? El punto en medio destina 4 horas para las dos y obtiene 10 de trigo y 1 de algodón, mientras que cuando destina solamente 8 horas para producir trigo, obtiene 20 unidades de trigo y como no le queda nada de horas de sol, porque las horas son un factor limitante, destina 0 horas de algodón y produce 0 de trigo. Bueno, hasta ahí vamos. Vamos analizando la tabla. Ahora vamos a ver la columna que dice costo de oportunidad de trigo. Si ustedes se fijan en el costo de oportunidad, volvamos al concepto de lo que era costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que yo dejo de producir para producir otro bien. Fíjense en la columna de trigo que yo veo cuánto es la variación. Ese triangulito que ustedes tienen ahí se llama delta y se utiliza en economía para ver la variación. Entonces, fíjense, cuando él destina 4 horas obtiene 10, cuando destina 8 horas produce 20. Entonces, ¿cuánto varía? Esto va en valores absolutos, que significa que nunca se pone en negativo. Entonces, yo lo coloco, o sea, hago 20 menos 10, la variación es de 10. Ahora vamos a la otra columna. Fíjense que cuando trabaja 4 horas para producir algodón, él obtiene una unidad y cuando trabaja 0, produce 0. Entonces, 1 menos 0 es 1. La variación es 1. Entonces, volvamos a la columna del costo de oportunidad del trigo. Yo digo, cuando produzco trigo, yo tengo que dejar de producir algodón. ¿Cuántas unidades de algodón dejo de producir para producir unidades de trigo? Fíjense que yo dejé de producir una unidad de algodón para, ese para es la división, producir 10 unidades de trigo. Entonces el costo de oportunidad del trigo es 1 sobre 10, una décima. Acordémonos que una décima, si uno divide, era 0,1, que es una décima. Ahora, vamos al costo de oportunidad del algodón. Para producir algodón, yo tengo que dejar de producir trigo. ¿Cuántas unidades de trigo tengo que dejar de producir? Bueno, vamos a ver, la variación era 10. 10 dividido, ¿qué? 1. Yo dejo de producir 10 para producir 1. 10 dividido 1 es 10. Entonces ahí tengo los dos costos de oportunidad. Fíjense que tengo dos costos. Uno es una décima y el otro es 10. ¿Cuál de los dos costos de oportunidad es más bajo? Bueno, el costo de oportunidad más bajo es una décima. O sea, el 0,1 que está pintado de verde. Ahora, vamos a ver qué significa este coeficiente. Vamos abajo que dice, ¿qué significa?
El costo de oportunidad del trigo. Significa que por cada unidad de trigo que yo produzca voy a sacrificar 0,1 de algodón. O sea, voy a sacrificar una décima de algodón. Ahora, vamos al otro. ¿Qué significa el costo de oportunidad del algodón? Significa que por cada unidad de algodón que produzca, yo voy a sacrificar 10 de trigo. Entonces ahí se observa bastante bien el sacrificio. En el trigo yo sacrifico una décima de algodón. En cambio, en el algodón yo sacrifico 10 unidades de trigo. ¿Dónde hay mayor sacrificio? ¿Sí? Yo tengo más sacrificio, sacrifico más unidades cuando hago algodón que cuando hago trigo. En el trigo sacrifico una décima y cuando hago algodón sacrifico 10. Entonces mi costo de oportunidad, el costo de oportunidad más bajo está en el trigo. ¿Qué le conviene producir a Robinson Crusoe? En el caso que él se encuentre sol, que si, o sea, en el caso que encuentre, se encuentre, en este caso se encuentra solo en una isla. Bueno, el costo, le conviene producir trigo porque tiene un costo de oportunidad más bajo. Y en el momento que encuentre a alguien que produzca con un costo de oportunidad más bajo el algodón, va a tener que intercambiar. Y ahí nace el comercio. ¿Sí? Normalmente uno tiene que trabajar en lo que tiene el costo de oportunidad más bajo. Recordemos que el costo de oportunidad es lo que uno deja de producir importante para producir otra cosa. Y ese para es una división. ¿Sí? Bueno, y ahora les voy a dejar tarea, un ejercicio que dice, Robinson Crusoe tiene 8 horas de sol y tiene la siguiente tabla de producción. Horas de sol destinadas para recolectar bananas. Cuando destina 0 horas, obtiene 0 bananas. Cuando destina 4 horas, obtiene 100 bananas. Cuando destina 8 horas, obtiene 200 bananas. Ahora, vamos a ver la otra posibilidad que tiene. Él puede destinar horas de sol para recolectar mejillones. Cuando él destina 0 horas, obtiene 0 mejillones, pero cuando él destina 4, obtiene 200 mejillones. Y cuando destina 0, él obtiene 0 mejillones. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que calcular el costo de oportunidad de la banana y el costo de oportunidad de los mejillones. ¿Sí? Calculan los dos costos, ustedes analizan cuál es la variación. Acuérdense que para el costo de oportunidad de la banana, que si yo hago bananas, ¿qué estoy dejando de producir? Mejillones. ¿Cuántos mejillones dejo de producir para producir bananas? Y después en el otro costo de oportunidad tienen que pensar al revés, el costo de oportunidad de los mejillones. Si estoy recolectando mejillones, ¿qué voy a dejar de producir? Dejo de producir bananas. ¿Para qué? Para producir mejillones. Entonces, una vez que ustedes analizan las variaciones, me dicen, ¿cuánto es el costo? Miran los dos costos y me dicen, bueno, el costo de oportunidad más bajo es este. ¿Qué le conviene producir? Lo que tendrá el costo de oportunidad más bajo, ¿sí? Y tienen que hacer estas consignas. Calculen los costos de oportunidad de las bananas y de los mejillones. Ustedes me lo van a colocar en las tablas. ¿Dónde tiene Robinson Crusoe un costo de oportunidad más bajo? Bueno, van a tener que calcularlo, mirar y decirme, bueno, en tal producto tiene un costo de oportunidad más bajo. ¿Y qué le conviene recolectar y por qué? Bueno, lo van a contestar de acuerdo al costo de oportunidad. Donde esté más bajo es lo que le conviene recolectar. ¿Por qué? Porque, bueno, tendrá un costo de oportunidad más bajo. Si te gustó el contenido de esta clase, suscríbete a mi canal. Si tienes dudas, déjalas debajo del video. Nos vemos en la próxima clase.